nuevamente bienvenidos al canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Lili. Y pues para los que ya me conocen, hola, hola, nuevamente bienvenidos. Hoy les traigo este video, ¿verdad? De limpieza profunda y unos pequeños cambios por ahí en el baño de mis niñas. Pues no es como que al 100% a mi gusto, ¿verdad? Tiene muchos gustos de ellos. Yo solamente les ayudo cuando hacemos limpieza profunda y cambios. Pero normalmente mis niñas, ellas se turnean. Un día y un día limpian el baño, pero cuando se trata de hacer limpieza súper profunda y cambios, ahí sí yo voy y meto un poquitito mi gusto, porque no crean que me dejan mucho. Así como les voy a explicar en el video, pues algunas cositas, ¿verdad? Ellos dicen, no, es que las quiero aquí, no, es que este me gusta acá. Y pues también me gusta respetar un poco a su privacidad, sus cosas, y pues si es el baño que ellos usan, pues tiene que estar más de acuerdo al gusto de ellos, ¿verdad? El mío, ahí sí yo le hago y le deshago. Pero bueno, ahorita que van a ver el video, pues ahí me van a ver toda maquillada, con la boca roja y de todo. Es porque iba llegando a trabajar y la verdad he estado muy ocupada y no tenía tiempo de hacer esa limpieza con ellas. Y pues cuando llegué de trabajar les dije, pues ahorita es cuando hay que ponernos a hacerlo. Mi niña tenía así una cara de cansada, así como que ella se quería dormir. Estaba cansada porque había ido a la escuela todo el día, iba a la escuela, trabaja, ¿verdad? Ella es mi hija, la de 19 años, la que sale aquí en el video. Y la otra niña pues estaba ocupada también, así es de que... Y es un baño pequeño, así es de que no creo que cabemos todas, imagínense, con trabajos cabíamos dos. Imagínense caber tres por aquí. Bueno, pues no lo hagamos más largo y aquí vamos. Hola, hola mis amores, nuevamente bienvenidos. Pues aquí estamos limpiando el baño. Es como que limpieza profunda, aquí mi niña ya donde cerró la puerta y es la taza, ya la limpió, la lavamos muy bien. También ya habíamos lavado todo el azulejo, pero esa parte del video no sé por qué, como que se cortó, no sé, no apareció, así es de que esa ya no se las puse. Ahorita estamos limpiando aquí todo lo que es los espejos, ¿verdad? Normalmente los limpio como con jabón y con agua primero y después con el spray, pero como eso lo acababa de hacer hace como unos 4 días de limpiar muy bien el espejo, entonces por eso casi no estaba sucio y ya solamente lo limpié lo que es así con este spray. Bueno, pues como ven allá mi niña me está ayudando a quitar esas cortinas, voy a cambiar las cortinas, solamente voy a hacer unos pequeños cambios, no voy a hacer así como que tantos cambios. Miren, a mi niño les encanta estos de los Avengers. Y les voy a poner esa cortina, esa es para cuando se bañan, así es de que esa la voy a poner por dentro y posteriormente estaré poniendo otra cortina pues ya más, un poco más formal por fuera. Así es de que esas me gustan porque pues ya vienen con los ganchitos, ¿verdad? Los ganchitos vienen de las mismas figuras de la cortina. Miren, aquí les enseño, pero se ve un poquito borroso, no sé, no se vieron muy bien. Así es de que pues... ahí como con las luces como que se ve un poquito amarillo en el baño y eso que tenía la luz de maquillaje también, se la pueden ver en aquel espejo de enfrente. Pero de todas maneras así como que se me da un poquito amarillo. Miren, bueno, aquí esta es la otra cortina que estaré poniendo un poco más formal. Miren, aquí la había puesto la cortina así como para afuera, pero no, la cortina me gusta con las figuras para adentro porque es como la que usan cuando se bañan, entonces ellos que tengan la vista para adentro. Y posteriormente estaré poniendo la otra para afuera. Este tubo, este lo compré en Home Goods. Ese me gustó mucho. Está así como transparente de las orillas. Miren, se ve padre. Ya que lo pones y se ve bonito. Este lo compré para la cortina que es un poco más formal. Y esto lo estaremos poniendo ahí. Y posteriormente estaré colgando la cortina. Aquí lo tengo decorado así como que un poquito, uno que otro tono café, pero es más como que beige claro con azul. Y así yo tengo decorada este baño es el de mis niños. Aquí es donde ellos se bañan, el que ellos utilizan. Tienen dos sink, el primer sink que está aquí al comenzar es el que usa mi niño y el segundo sink allá al otro, por donde está mi niña, ese es el que utilizan mis dos niñas. Por eso van a ver así un poquito de cosas diferentes. Y ya posteriormente les estaré enseñando qué son los cambios que estaremos haciendo. Bueno, como pueden ver, pues mi niña ya está terminando de limpiar acá lo que es la taza. Ahí ya limpió todo lo que es la taza. Ese cuarto ahí no me puedo meter a grabar porque la verdad que es muy pequeño y la verdad que pues no cabemos con cámara y todo ahí. Ahí ya la está poniendo bolsa al bote de basura.
Y pues como saben, pues a mí en el baño no me gusta tener tapetes, abajo de la taza no me gusta tener tapetes porque pues se me figura que cuando los hombres hacen pipí ahí chorrea, gotea y como se diga, y como que tiene un olorcito malo que luego los baños huelen como a sucio, pero no es sucio, es el tapete, entonces yo no pongo tapete y pues ya sí es más fácil limpiar, ¿verdad?, el piso y no se apesta tanto. Bueno, aquí yo ya estoy limpiando con toallas de estas de cloro y posteriormente estaré limpiando con una toalla regular para que no quede así como que empañoso, porque parece que no, pero cuando queda como que empañoso, cuando uno limpia con las toallas de cloro queda así como un poquito así como que empañoso, ¿verdad? Entonces ya posteriormente al final me gusta siempre limpiar con una toalla regular seca, así es de que así es como lo estaremos haciendo ahorita. Bueno, yo para trapear el piso de aquí, ¿verdad? Nosotros utilizamos este stick, este que estaba utilizando ya mi niña. Este verde le ponemos esas toallas húmedas, esas son como que para madera. Pero yo lo que hago primero es roceo con esos líquidos de spray de cloro, de desinfectar. Con ese roceo muy bien lo que es todo el piso y posteriormente pues ya limpiamos con ese trapo. Aquí no traemos este trapeador ni mucho menos, es con lo que lo estamos haciendo. Como ven, yo aquí ya voy a empezar a limpiar, con esta es una toalla limpia, ¿verdad? Con esta ya limpio ya después de que limpie con cloro para quitar a lo empañoso que queda así como que del cloro. Y posteriormente ya estaremos lo que es limpiando lo que es el piso, ¿verdad? Ahora sí, ya estamos aquí limpiando el piso, pues como vieron también este clip, no se quedó, no sé qué pasó ahora con mi cámara que me faltaron clips y ya no los encontré. Bueno, ya aquí esto lo puse aquí porque para ellos se les hace más fácil, ellos cambian la toalla pues casi diario, esta toalla con la que se secan las manos, se secan la boca, entonces para ellos se les hace más fácil tenerla casi la canasta arriba, a veces la pongo abajo, la guardo, pero ellos la sacan, entonces ellos como son niños y pues es su baño, les gusta tener todo como que con más facilidad y a la mano, me gusta más como se ve así casi sin nada, como un adornito y pues casi nada arriba. Pero pues como es el baño de ellos, a ellos les gusta tener así como que todo a la mano y pues lo que es el jabón, la pasta, los cepillos y pues bueno, así es el resultado final, así es como quedó el baño. Como que se ve un poquito borrosito el clip, pero pues sí, sí se aprecia un poquito cómo quedó. Miren, pues solamente, tan solo con que quite esa canasta en medio de toalla, se ve un poco más amplio, pero como les digo, pues a ellos les gusta tenerla ahí. Esta es la cortina que vieron que puse así en la parte de enfrente, este es el tapete también como azulito, todo me gusta tenerlo así como que azulito, con blanquito, la cortina de la otra sale un poquito como ven, pero pues esa va por dentro, este cuadro y estas toallas, estas van atrás de la puerta, entonces esas nunca se ven porque la puerta siempre está abierta y esas en realidad que no se ven. Y pues esto fue el resultado, muchísimas gracias y pues espero que el video les haya gustado y que sea de su agrado. Muchísimas gracias, saludos, hasta luego, bye. Bueno, mis amores, pues esto fue todo por el día de hoy. Espero que este video les haya gustado, que sea de su agrado y que alguna que otra cosita por aquí, ¿verdad?, siempre sea de gran utilidad para ustedes o pues que también les guste. Muchísimas gracias por su apoyo, por ver mis videos, por siempre ser tan lindas conmigo, todos ustedes. Yo sé que tengo seguidores, hombres y mujeres y de todo, ¿verdad? Muchísimas gracias. Y disculpe que a veces no les puedo poner videos tan seguido, pero créanme que tengo una vida así como que súper, súper ocupada. Bueno, como tengo un trabajo regular, a lo mejor por eso también se me complica un poco la situación. Y ya saben, la casa, los niños y todo, pues ya se imaginarán. Pero mañana también les estaré poniendo, voy a tratar de ponerles a 3 videos mínimo por semana. Así es de que mañana les estaré poniendo otro y el viernes pues trataré de ponerles otro. Muchísimas gracias, que pasen un excelente día. Besitos y hasta la próxima. Bye.